Permiso. Hola. Buenos días. Bien. Para irnos por las ramas, tu currículum no está mal. Educación calificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto una foto? Para el trabajo que debo realizar, no lo vi necesario. Pero en tu caso, con esos ojos, una foto sumaría unos puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no quedes embarazada ni pidas licencia maternal. ¿Sería eso un inconveniente? Bueno, con los tiempos que corren no podemos estar ahí haciendo de ONG. Así que, ¿casada? ¿Hijos? Toda la información que necesitas saber está en el currículum. Con lo difícil que es tener empleo, tu actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas difíciles. Pero si pones un poco de tu parte, tal vez podría no tener en cuenta esa actitud. Perdón, ya te dijeron recepción, pero está la chica esperándote para la entrevista. Veo que ya conoces a la nueva consultora que va a hacer que tomemos vuelo de vuelta. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que, ojito. Ya te ven con ella, no vaya a ser que te eche. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Vamos a hacer la reunión en la oficina del director. Así que está. ¡Ah! Acordate de la chica de la entrevista. Es la que te gusta. Con lo difícil que es conseguir un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿hace cuánto que no actualizas tu currículum?